que es, yo sé que la WISO además tiene presencia internacional hasta en la ONU, ¿verdad? Así efectivamente. Nosotros formamos parte de un cuerpo consultivo en Mercosur UNICEF, es decir, podemos asesorar, tenemos voz en todos estos proyectos, no nada más ecológicos, sino sociales, educativos. Y no, lo único que no tenemos es voto. ¿Es qué? Voto. No importa, con las acciones se saca más. Lo importante esto es que somos la única organización sionista representada en esos dos organismos de la ONU. Y esto nos permite hacer más relaciones públicas mundial por el número de socias que tenemos en el mundo. Y en México tienen muchas actividades, tienen muchas cosas. Pertenecen a todas las comunidades, por decirlo. Todas las comunidades del sector judío, de la comunidad judía de los diferentes sectores, forman parte de nuestro voluntariado y sobre todo nuestro trabajo aquí es el amueblado de escuelas y en zonas marginadas. Aparte que también ayudamos a certificados de becas en las escuelas judías. A cada una, cada año, le damos una beca escolar de primaria que están reconocidas por la red judía durante todo el año. Cada mes le damos y también a la institución Karina. Pues muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Lizeth. Felicidades, un magnífico evento. Vemos niños de todas las comunidades, de todas las escuelas. Algunos viniendo todavía desde las interescolares, viniéndose para acá a pasar un excelente día. Felicidades. ¿Qué otras actividades? ¿Qué más sigue con la WISO? Primero Dios, tenemos el domingo 13 de noviembre el estreno de la obra teatral infantil Ludi el Pirata en la Isla Creativa en el Teatro Céntrica en Santa Fe. Tendremos dos funciones a las 11 y 1:30. Esperemos que todos también vuelvan a asistir a este evento. Curiosamente la obra es escrita por gente de la comunidad, con gente de la comunidad, dirigida, etcétera, etcétera. Creo que está más apoyar a la gente de la comunidad. Muy original, muy positivo y con un mensaje que va muy en concordancia con todo lo que estamos hoy festejando. Pues muchísimas gracias. ¿Puedo hacer un corolario? ¡Claro! Todo este tipo de actividades como las interescolares en el deportivo nos llevan a la conclusión que la comunidad judeo-mexicana es una comunidad viva y llena de vigor en todas sus actividades. Y tenemos que estar orgullosos por eso. Para todos, calienta el sol. Gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias. No, ¿de qué, eh? Gracias. No, ¿de qué, Tania? ¿De qué? Gracias. Lo que necesiten. Árbol, árbol, con que te voy a bendecir. Si te bendigo que tu sombra sea placentera, ya es placentera. Si te bendigo que tus frutos sean dulces, ya son dulces. Te voy a bendecir que los frutos y plantaciones que salgan de ti, que sean como tú. Maratani. En la Torá está comparando al hombre al árbol. El ciclo de la vida de un árbol sirve de maestro para el ser humano. Mientras más firmes son sus raíces, mayor posibilidad de dar frutos de mejor calidad. El hombre es como aquel árbol del campo. El árbol nos deja mucha enseñanza. Ahora que estamos comenzando este proyecto de educación, pongamos raíces fuertes para recibir los mejores frutos. No olvides que a un árbol para crecer sano necesita que lo rieguen, podarlo y echarle fertilizante. Las personas también necesitan de cuidados y a veces tenemos que podar nuestras diferencias con otras personas. El árbol necesita agua para su mejor desarrollo, al igual que nosotros necesitamos agua de la Torah para dar lo mejor a nosotros. El fertilizante es lo que recibimos de afuera, elogios, cariño, sonrisas y amor. Disfrutando y de la obra teatral infantil Ludi el Pirata en la Isla Creativa, que estaremos presentando la próxima semana a fin de transmitir a la niñez valores acordes a estos principios. También, como vocera actual de Piso México, expreso nuestra gratitud entera al Club de Golf y Fraccionamiento Bosquerial por ofrecernos este recinto para materializar nuestro sueño. A cada uno de los patrocinadores cuya vocación filantrópica y confianza en este proyecto ha hecho posible realizar estos eventos que finalmente repercuten en el beneficio de las comunidades más necesitadas de nuestro querido México. A todos los presentes, muchas gracias. Que Dios los bendiga.
y les dé más para continuar con nuestros compromisos sociales hacia la humanidad. Bienvenidos sean todos ustedes. Voltea, mira, mira, mira. Acércate más. Voy, aquí. Otra. Eso. Dale, échale toda la tierra y dale a la tierra.